Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hablar de una herramienta de youtubers. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta maravillosa que descubrí y me ayudó a posicionar mis videos de otra forma. Así que quiero mostrarte qué fue lo que pasó. Ok, esta es la pantalla principal de YouTube. Como verán, no estoy logueado. Y esto es lo que cualquiera encontraría si entra a YouTube. Ahora, quiero escribir algo aquí para que ustedes vean qué es lo que sucede. Fotografía de producto. Y aquí está el resultado. Yo estoy de primero. Pero no solo que estoy de primero, sino que aparezco aquí, 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 aquí. En general, salgo en toda esta página en muchas, muchas veces con muchos de mis videos aquí por la etiqueta o por la búsqueda fotografía de producto. Pero si busco fotografía de splash, por ejemplo, salgo de primero, hay muchas fotografías de splash, pero además salgo aquí también y aquí, fotografía de alta velocidad, y aparezco aquí de tercero. No salgo de primero, pero aparezco de cuarto, perdón. Ok, sabido esto, quiero mostrarles por qué he logrado llegar hasta aquí. Bueno, todo esto lo he logrado gracias a una herramienta que se llama TubeBuddy, que es sencillamente fantástica. Es una extensión que yo ya he instalado en Chrome y por supuesto tiene una presentación gratuita y otra de pago. Esta herramienta sirve para hacer SEO a los videos y hoy les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, una vez instalada va a aparecer en nuestro canal de YouTube una pestaña con todas las opciones que esta herramienta brinda. Bueno, en primer lugar vamos a encontrar todo lo relacionado a mi cuenta de TubeBuddy. Cuando pincho Dashboard, por ejemplo, me lleva a My Account y aquí me describe las cosas que tiene mi cuenta, que esta es la página web de TubeBuddy. Después está el apartado de las herramientas web del canal, por ejemplo el Launchpad, que es un lugar donde está diseñado para preparar el lanzamiento de los videos. Después está el Health Report, que es muy bueno, que te enseña cómo está la salud del canal. A mí me gusta mucho más este que el Analytics que trae YouTube, es más fácil, más sencillo. Y este, que es uno de los que más me gusta, que se llama Valuation, que aquí él me dice más o menos cuánto puedo cobrar yo por un video dedicado. Por ejemplo, aquí me dice que por las características de mi canal yo puedo cobrar entre 114 y 538 dólares por un video, y él me da un promedio de 326. Luego están una serie de cosas que están muy interesantes, que sería muy largo describirlas porque si no, no terminaríamos. Pero están, bueno, aquí podemos ver la competencia, las alertas de las marcas, pruebas AB, backups y sports, canet responses, material de promoción, entre otras cosas que son muy interesantes. Luego aquí tenemos una cosa que se llama los quick links, que son las cosas que ofrece YouTube en el apartado de los creadores, por supuesto, lo que hacemos videos en YouTube. Después está una extensión de las herramientas, de estas herramientas que están aquí, que son muy interesantes, que es un explorador de etiquetas, un planeador de videos, la mejor hora para publicar y la lista de etiquetas. Ahora vamos a un video para que vean cómo funciona esto. Estamos en el video de cómo hacer una fotografía de producto a alta velocidad. Aquí, como podrán ver, también está presente lo que le acabo de describir, pero adicionalmente hay otra pestaña donde hay otras cosas que son muy interesantes. Podemos copiar las tarjetas, podemos aplicar una plantilla, podemos copiar también los finales de pantalla, podemos publicar directamente en Facebook y tenemos este video SEO que es muy chévere. Por ejemplo, aquí esto es un servicio pago de traducción de palabras clave o de subtítulos, perdón, captions. Esto es un servicio que está incluido que se llama Search Positions. Y aquí él me dice exactamente en qué posición se encuentra mi video con respecto a esa palabra clave. Y yo, por supuesto, haré lo posible para que esto suba. Luego está la sugerencia de etiquetas, que es una de mis favoritas. Y él me muestra dos cuadros. Uno que me dice sugerencia por búsqueda y sugerencia por canales relacionados. Estas son las etiquetas que están colocadas en los canales relacionados con fotografía. Y estas son las que la gente busca realmente. Entonces yo puedo agregar una etiqueta. Pongo fotografía de alta velocidad. Le agrego. Adicionalmente puedo agendar la publicación del video o puedo agendar algún cambio que quiera hacerle al video de forma automática en términos de la descripción, el título, las etiquetas, esas cosas. No, el video no se le puede cambiar nada, obviamente. También puedo generar una miniatura, puedo elegir un ganador en el caso de que haga un concurso, que pronto haré uno, y puedo exportar comentarios a la hora de querer leer las preguntas en un formato más cómodo que no sea aquí en YouTube. Y tiene otra serie de herramientas de promoción que son muy interesantes y de medición SEO que son muy interesantes. Luego aquí, como podemos ver, están las
la descripción, el título del video, la descripción, y estas son las palabras claves. Y las palabras claves están, tienen unos numeritos verdes señalados. Esto me está diciendo que este es el número donde se encuentra esta búsqueda. Está de tercero, por ejemplo, fotografía de alta velocidad está de tercero. Y yo le puedo decir, gracias a este cuadro que está acá abajo, que se llama herramientas de etiquetas, que me lo ordene. En la palabra source le digo que me ordene todas las palabras clave y él automáticamente me las ordena. Adicionalmente, puedo copiarlas, borrarlas, ordenarlas, puedo pedirle que me sugiera algunas palabras clave, puedo explorar palabras clave, puedo traducir las palabras clave o importar una lista que ya tenga de palabras clave. Y me recomienda un montón de palabras clave que están aquí, como ven, que me sugiere, que me dice que pueden funcionar para este video, son muchas. Adicionalmente, tenemos aquí un cuadro que se llama de las mejores prácticas, que por ejemplo yo quería mostrarles esta, que tengo 7 de 11 mejores prácticas aplicadas, o sea, me faltarían 4. Aquí están. Él me dice que el título es mejor si es de 20 a 70 caracteres, yo tengo 83 de 100 caracteres. Me dice que agregue un final de pantalla, que no lo tengo agregado en este video, y me dice también que agregue una tarjeta. Adicionalmente me está diciendo que agregue un comentario fijo, o sea, que haga un comentario y lo fije. Esas prácticas hacen que YouTube, el algoritmo de YouTube, se comporte de una manera más civilizada con mi video y lo muestre en mejores posiciones. Luego podemos ver aquí que tengo un navegador que es exclusivamente de esta extensión, que es muy bueno, y puedo navegar por todos mis videos y listo. Por ejemplo, aquí encontramos otro apartado que es muy conveniente, que son las acciones en lote. Podemos encontrar un elemento de nuestros metadatos y reemplazarlos por otro. Podemos hacer un overlay en las miniaturas, o sea, sustituir una miniatura por otra. Podemos, por ejemplo, copiar las tarjetas de un video, borrarlas o sencillamente podemos actualizarlas. Lo mismo podemos hacer con las pantallas finales y podemos hacer lo mismo con la data. Adicionalmente, hay un chequeador de monetización para ver si algún video está desmonetizado. Y finalmente hay una agenda para subir o modificar videos. Yo no tengo ninguna en este momento en la agenda, pero muy conveniente para algunos casos. Adicionalmente, esta extensión funciona con la nueva versión beta de YouTube Studio. Para terminar, quiero mostrarles lo que más me gusta del TubeBuddy, que es el Tag Explorer. Aquí yo, por ejemplo, voy a poner fotografía de producto y él va a explorarla y me va a dar un resultado. Entonces, bueno, aquí me va a decir, por ejemplo, todas las palabras claves que están relacionadas con fotografía de producto. Me va a decir que el primer video de fotografía de producto es el mío, cosa que me hace muy feliz. Me va a decir que el primer canal es el mío y el primer creador soy yo, con esta palabra clave fotografía de producto. Y me va a decir que soy dueño de 8 de los 19 resultados que aparecen en esa página de resultados. Adicionalmente me dice que el volumen de búsqueda de fotografía de producto es de un 30.69%, o sea, no es muy alto, y que la competencia no es demasiado alta tampoco, del 38.36, cosa que está bien. En líneas generales es una buena etiqueta, él dice que es de 62 sobre 100 y dice que la etiqueta no es demasiado competitiva y que por eso no es tan trending. Sin embargo, antes de conocer TubeBuddy, yo no aparecía de primero porque no sabía cómo era el asunto del SEO para los videos. Bueno, esto es TubeBuddy y ahorita estamos en la página web. Quería mostrarle otras cosas que tiene, por ejemplo, los integrados o las integraciones. Muy interesante, tiene Patreon, que yo ya lo integré, que luego voy a hablar de esto. Yo ya creé mi canal de Patreon. Social Blue Book, que también lo tengo integrado, luego se los muestro. Magic Link, que todavía no lo he integrado, no sé cómo funciona, voy a averiguarlo. Y TubeBuddy Móvil, que tengo que bajarlo a mi teléfono. Conecté mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook. Y además, si eres miembro, tienes la posibilidad de tener algunas cosas gratis y otras cosas con rebaja. Bueno, como verán, yo estoy en la licencia full, que se llama Leyenda, pero también está en la gratuita, que no tiene todo lo que le acabo de mostrar, pero tiene muchas cosas que son gratis. Y bueno, esto es lo que quería mostrarles, espero que les haya gustado. Por favor, denle like, compartan y comenten, que estamos para servirle. Chao.